Y bueno, seguimos por acá en el casco viejo, por estos destinos. Voy hacia la Plaza Herrera en búsqueda de mi amiga Raquel, que va a estar con nosotros también para decirles a ustedes parte de la historia de esta hermosa plaza. Ya vamos a llegar, ya la van a ver y espero que les guste. Hola, estoy por aquí que voy para la Plaza Herrera en el casco antiguo de Panamá. Voy a encontrarme con Miguel León, el productor de Por Estos Destinos. Estoy emocionada, vamos a ver qué se trae. Ay, yo creo que ya lo veo, vamos a ver. Vamos a agarrarlo de sorpresa. Ay, esto es súper bonito por aquí. Esta es una de las plazas del casco antiguo. Vamos a ver, vamos a buscarlo. Hemos llegado a la plaza, vamos a ver si está Raquel, que debe estar por aquí cerca, 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 cerca. ¿Dónde estás, Raquel? Hey, hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, qué bien tenerte aquí por estos destinos, amigos televidentes. Gracias. Ya conseguí a Raquel aquí en la Plaza Herrera. Raquel se va a encargar de llevarles a ustedes, amigos televidentes, parte de la información de esta plaza tan importante de acá de la ciudad de Panamá, en el casco viejo. Me alegra mucho, Raquel, saluda a nuestros televidentes por estos destinos. Raquel, que va a estar con nosotros en este programa especial del casco viejo. Raquel es una chica panameña, representante de esta hermosa ciudad. Claro que sí, por estos destinos les voy a hablar un poquito sobre la Plaza Herrera de Panamá. Bueno, nos encontramos aquí en la Plaza Herrera de la ciudad de Panamá del casco antiguo, lo que originalmente era un lugar lleno de viviendas, luego sufrió un incendio, lo cual la convirtió en un lugar para corrida de toros. Con el tiempo las corridas de toros fueron prohibidas en la ciudad de Panamá y esta plaza se usó lo que es el día de hoy para honrar al general Tomás Herrera, que lo vemos aquí. Seguimos con más sorpresas por estos destinos. ¡Chao! Qué bien la explicación de la amiga Raquel de esta hermosa Plaza Herrera. Y también los vamos a dejar con un micro preparado por nuestro amigo El Geni para ustedes con una información bien interesante. La Plaza Herrera se construye sobre el terreno baldío que dejara el incendio que destruyó toda la manzana en 1781. Originalmente se le conoció como Plaza del Triunfo y era utilizada para corridas de toros. No fue sino hasta 1887 que recibe su nombre actual, en honor del general Tomás Herrera. Alrededor de esta plaza se encuentran, entre otros edificios de relevante importancia, la Casa Boyacá y el Hotel Panamericano. Una gran variedad cultural, sus diversos comercios y una gran riqueza arquitectónica tenemos acá en el casco viejo de San Felipe, y todo lo van a conocer por estos destinos. Acompáñenos. Esto es turismo, así es que debemos nosotros disfrutar de nuestras vacaciones, caminar, llegar a un lugar histórico como es este casco viejo y disfrutarlo caminando, paseando y conociendo también. Y
Y caminando por el casco, para los amigos que quieren venir a disfrutar, pueden llegar aquí. Hay muchos restaurantes, hay muchos cafés. Como ven, los turistas pasan alegres de conocer esta zona tan importante de la ciudad. Y podemos apreciar los diferentes cafés y diferentes restaurantes que se consiguen acá en el casco viejo, para disfrutar en familia y para conocer por estos destinos. Podemos ver aquí el picoteo. ¿Cómo es que se llama este plato? Piqueo, el piqueo de marisco. Un plato típico peruano aquí en La Candela, como podemos ver. Bueno, aquí lo prometido es deuda. Adelante, hermano, tráigalo para acá. Ya lo van a llevar a la mesa. Esto sale así, con esta presentación. El piqueo de marisco, ¿no? Piqueo de marisco, un plato tradicional peruano, puede disfrutar en familia y que está aquí en Nazca 21, en el casco viejo, San Felipe, ciudad de Panamá, por estos destinos. Bueno, sí, lo pintoresco, el tren que pasa, la gente disfruta, pasea por este casco. Y estoy aquí con esta niñita tan bonita que me va a dar un besito, pe, un besito. Mira, mira, Natalia, un besito para que me vean, un besito aquí en el cachete, dame un besito aquí. Y con esto continuamos más por estos destinos. Amigos, desde acá, desde el casco viejo de San Felipe, al lado de este monumento de Manuel Amador Guerrero, fundador de la República, estamos aquí con ustedes para que nos sigan por nuestro Instagram y nuestro correo, nos escriban. Esperamos cualquier inquietud y siempre por estos destinos. Por estos destinos.